Bien, entonces el objetivo de ayer y hoy es calcular e interpretar las medidas de tendencia central. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas medidas? Son tres. ¿Alguien se acuerda de su Media, moda y mediana. Correcto, muy bien. ¿Ya? Esas tres medidas son las medidas de tendencia central. La media, que es el promedio. La mediana es el valor central y la moda es el valor que más se repite, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplos rapidito, como recordando lo que era. Cuando hablamos de media aritmética o media, hablamos de promedio. Promedio. ¿Y cómo se obtiene el promedio? ¿Alguien se acuerda? Sumando todos sus datos y dividiéndolo por la cantidad de datos. Perfecto. Yo sumo todos los datos, o sea, en este caso, en este ejemplo, sería 2 más 10 más 3 más 3 más 4 más 6. 2, 8 más 4 más 5 más 4. Y todo esto dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 11 datos. Ese es el procedimiento para calcular la media o media aritmética o promedio. Yo sumo todos los datos y lo divido por la cantidad de datos. Cantidad de datos. Entonces, en este caso, nos daba, si no mal no recuerdo, 61. Nos daba 61, ¿vale? ¿Cierto? Ese sí. 31 dividido en 11. Y aquí resuelvo esta división y me daba 5,54. Ese sería el promedio de estos datos. De estos datos. Ahora, los datos pueden estar sueltos así, pueden estar sueltos o pueden estar en una tabla de frecuencia. ¿Alguien se acuerda cómo se obtiene el promedio en una tabla de frecuencia? Sumando Sumando, ¿qué sumo? la frecuencia por el porcentaje, o sea, por el puntaje. Es decir, si la frecuencia de 100 es 12, significa que serían 100 más 100. Y ahí se saca Correcto. un total del primero. Excelente. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden hacer así, 100 más 100 o ahorrar espacio y colocar 100 por 2. Esto que se repite dos veces. Entonces, aquí el promedio va a ser 100 por 2 más 200 por 2 más 300 por 3, 400 por 7, 500 por 9, más, me faltó espacio, el acá, 500, 600 por 7, más 700 por 2. Y todo esto dividido por la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos sería la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay acá en esta tabla? Dos, cuatro.
Recuerden que la frecuencia me va a indicar la cantidad, 32. 32 estudiantes están en esta tabla de frecuencia. Entonces esto se divide por 32. Entonces lo que queda hacer ahora es resolver los productos, sumo todos los resultados y lo divido en 32. 100 por 2, 200. 200 por 2, 400. 400. Trescientos por tres, 900. 400 por 7, 2800. 500 por 9, 4500. 600 por 7, 4200. 700 por 2, 1004. Y todo esto dividido en 32. Si yo sumo eso, no, si me acuerdo bien, notaba 14.400. Sí. Esto lo hicimos ayer, o sea, esto es un repaso de lo que hicimos. Ya, entonces, 14.400 dividido en 32, notaba 450 puntos, parece. Sí, 450. Correcto. 450 puntos es el promedio de estos 32 estudiantes, ¿ya? Entonces, así se obtiene el promedio, ¿ya? Sumar todos los datos dividido en la cantidad de datos. Después, se dio la mediana, que la mediana es el valor central, pero la mediana va a ir cambiando según la cantidad de datos. Cuando es par y cuando es impar. Entonces, cuando tenemos que calcular la mediana, yo tengo que hacer algo antes. Antes. ¿Qué tendría que hacer yo acá para calcular la mediana? ¿Qué tendría que hacer yo para calcular la mediana? Ordenar los números de menor a mayor. Exacto, ordenarlo de menor a mayor. O sea, aquí voy a colocar 3, 4, 5 y ahora los 6. 6, 6. Ahora, si se fijan, la cantidad de datos es par. Y cuando es par, yo tengo que tomar los dos datos centrales. Los dos datos centrales, que sería aquí el 5 y el 6. ¿Y qué hago con estos dos datos centrales? La mediana va a ser el promedio de estos dos números. Es decir, 5 más 6 dividido en 2. Sumo, 5 más 6 me da 11, dividido en 2, 5.5. Esto sucede siempre cuando la cantidad de datos es par. ¿Ya? No se olviden eso, par. Aquí, la cosa es distinta. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá, ordenar los datos de menor a mayor. Coloco el 1, el 1, el 1, está tres veces, 1, 2, 3. El 5 también está tres veces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después viene el 6, después viene el 7, después viene el 10, dos veces. Y después el 15. Entonces, aquí, ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, o sea, impar. Y cuando es impar, la mediana es directa. La mediana va a ser el número que está en el centro de esto, al medio. Y en este caso, ¿cuál va a ser?
¿Cuál sería el dato que Cinco está y seis. él? Cinco y seis. ¿Estos dos? ¿O solamente uno? No, por el 5 y el 6. Ya, cuando es impar, es solamente un dato el que está en el medio, que sería el 5. El 5 sería la mediana. Entonces, cuando es par, no se olviden de esto, cuando es par, la mediana va a ser los dos valores centrales. Dos valores centrales. Pero cuando es impar, la mediana va a ser el valor central, que en este caso sería el 5. ¿Ya? ¿Y cómo compruebo que es el valor central? Si se fijan acá, me quedaron 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá me quedaron 5 datos igual. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el 5 es la mediana. Ahora, yo también les dije que hay una forma de encontrar la mediana y que sirve mucho, silencio por favor, que sirve mucho cuando la cantidad de datos es muy grande. Es muy grande. Y es ocupando una formulita, ¿ya? Que sirve para datos par y para datos impar. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la fórmula, que era n más 1 dividido en 2. Y esta fórmula me indicaba la posición en el cual se encuentra la mediana. Voy a ordenar de nuevo los datos, espérenme. 1, 1, 1, 5, 5, 5, 6, 7, 10, 10, 15. Ya, el n es la cantidad de datos. El n va a ser la cantidad de datos. En este caso teníamos 11 datos. 11 datos. Este valor 11 lo reemplazo acá y me va a quedar 11 más 1 dividido en 2. Resuelvo esta suma. 11 más 1 me da 12. Y 12 dividido en 2, eso me da 6. Ahora, este valor no significa que la mediana sea 6. Este 6 es la posición en el cual se encuentra la mediana. La posición. Y aquí voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta posición se encuentra la mediana, posición 6. Esta fórmula sirve cuando los datos son muchos, ¿ya? Son muchos. Entonces, la puedo encontrar de forma directa, la mediana. Y también me sirve para cuando los datos son par, ¿ya? La misma idea. La misma idea. Ahora, ustedes, esto es opcional si la quieren ocupar o no, ¿ya? Ustedes pueden ir contando los datos y identificar el valor que está al medio o el valor central. Eso lo ven ustedes. Ya, ¿qué más? También vimos la moda. No sé si ustedes se acuerdan de la moda. ¿Qué era la moda? ¿Qué era la moda? ¿Alguien se acuerda de eso? Correcto. Bien, bien sencillo. La moda es el valor que más se repite. Y en este caso, ¿cuál es el valor que más se repite? Sería el 8. El 8 es el valor que más se repite. Se repite dos veces. Entonces aquí la moda sería el 8. En una tabla de frecuencia, la moda va a ser el que tiene más frecuencia absoluta.
En este caso, la moda, ¿cuál va a ser? ¿O cuál es el puntaje que más se repite? ¿Cuál sería el puntaje que más se repite? El 500. El 500. El 500 se repite 9 veces. Por lo tanto, 500 es la moda. Acá, ¿cuál sería la moda en esta serie de datos? ¿Cuál sería la moda? El 2. El 2. El 2 se repite 3 veces. 1, 2, 3. Correcto. Ya. Acá me piden las tres cosas. Moda, o sea, ¿cuántas personas rindieron la prueba? La moda, mediana y la media. Lo primero. ¿Cuántas personas rindieron la prueba? 10. 10. Entonces aquí voy a sumar la frecuencia absoluta. 1 más 5 me da 6, más 2 me da 8, más 1 me da 9, más 1 me da 10. Entonces, 10 personas rindieron la prueba. Rindieron la prueba. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? ¿Sería el valor central o no? Ahí donde hay que buscar el valor central. No, la moda es el valor que más se repite. El 4. Ya. Entonces la moda va a ser la nota 4. Porque es el valor que más se repite 5 veces. O sea, 5 estudiantes obtuvieron nota 4. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál sería la mediana? Como son pocos datos, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. La nota 3 se repite una vez, ¿cierto? 3. La nota 4, ¿cuántas veces se repite? 5 veces. 1, 2. 1, 2, 3, 4. La nota 5 se repite 2 veces. 1, 2. La nota 6 se repite una vez. La nota 7 se repite una vez. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 10 datos, ¿cierto? Porque son 10 personas que dieron la prueba. Y el 10 es par. Entonces yo, ¿cómo obtengo la mediana cuando los datos son par? ¿Cómo obtengo la mediana cuando los datos son par? ¿Cómo obtengo la mediana cuando los datos son par? ¿Se acuerdan? Cuando los datos son par, la mediana va a ser los dos valores centrales. Los dos valores centrales. Que en este caso va a ser el 4 y el 5. Espérame, espérame. Me faltó un 4 aquí.
Porque son 5, 4 y yo anoté 4. Espérame. Por eso no me daba. Ahí está. Me faltó un 4. Ahí sí. Son 5, 4. Me faltó uno. Ahí sí. 5, 2. Un solo 6 y un solo 7. Ya. Como la cantidad de datos es par, yo tengo que tomar los dos valores centrales. Centrales. En este caso, dejamos 4 hacia acá, 4 hacia allá. Estos dos son los valores centrales. Y ustedes dirán, ¿y por qué son los valores centrales? Fíjense bien. Aquí, ¿cuántos valores me quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4. Y hacia allá me quedan 4 igual. Por lo tanto, estos dos valores son los valores centrales. Entonces, la mediana va a ser el promedio de estos dos valores. Es decir, 4 más 4 dividido en 2. 4 más 4, 8. Y 8 dividido en 2 me da 4. Y ese es el valor de la mediana. La mediana es 4. La nota 4 es la mediana, el valor central. ¿Y la media? ¿Cómo se obtiene la media? ¿Cómo se obtiene la media? ¿Cómo se obtiene la media? ¿Alguien se acuerda? Sumando todos los datos y dividido por la cantidad de datos. Correcto. Sumo todo esto, que lo tengo aquí ordenados. Lo sumo todo y lo divido por la cantidad de datos, que sería 10. Entonces tendría que sumar el 3, el 4, el 4, el 4, el 4, 4, más el 5, 5, más 6, más 7. Y todo esto dividido en 10, porque son 10 estudiantes que dieron esta prueba. A ver, ¿cuánto me das? ¿46? Si es que no me equivoco. ¿46 o no? ¿46 dividido en 10? Eso me da 4,6. Ese es el promedio de notas de estos 10 estudiantes. 4,6. Entonces, recordar las tres medidas de tendencia central, que son la media o el promedio, la mediana, que es el valor central, y la moda, que es el valor que se repite. Ya, es el valor que se repite. Vamos a hacer más ejemplos para que esto vaya quedando claro. Miguel, consulta. Cuando hay un número en la moda, por ejemplo, que se repite, tenéis 4 números que se repiten 4 veces. ¿Cuántos números se repiten 4 veces? No sé, por ejemplo, el 1 se repite 4 veces y el 9 también se repite 4 veces. Ya, esos dos son la moda. Dice: una serie de camisas de iguales características valen 5.000, 8.000, 10.000, 10.000 y 15.000. Dado estos datos, ¿cuál o cuáles de las siguientes
características es o son verdaderas. La moda es 10.000, la mediana es 10.000, la media o promedio es 9.600. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la característica verdadera? ¿Será la moda 10.000? Entonces, los datos que nos dan es el valor de las camisas, que son 5.000, 8.000, 10.000, 10.000 y nos dan el valor de 15.000. ¿La moda es 10.000? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque el valor que más se repite. Correcto, se repite dos veces. La moda es 10.000, perfecto. La mediana es 10.000, el valor central de estos cinco datos será 10.000. Sí. Sí, justo ahí. Este es el valor central. 10.000. La media o promedio es 9.600. Entonces aquí ya tendría que sacar el promedio. Tendría que sumar todo. 5.000 más 8.000 más los 10.000, que se repite dos veces, más los 15.000. Y todo esto dividido en 5, porque son 5 datos que tenemos. Veamos. A sumar todo esto. Tenemos 10.000 por 2, son 20.000. 20.000 más 15.000 serían 35.000. 35.000 más 5.000, 48.000. 48.000 dividido en 5 9.600. Entonces también sería correcta esta afirmación. Serían las tres alternativas. No se olviden que la moda es el valor que más se repite. ¿Ya? Puede haber más de dos modas. Así que ojo con eso, pueden haber más de dos modas. Por el tiempo que nos queda, voy a hacer una pregunta que es muy parecida a la pregunta esencial. Así que ahí buscan la renta al ejercicio, ¿eh? ¿Ya? Si se fijan, dice calcular la media, la moda y la mediana del nombre Juan Daniel Pérez Olivares, según los valores asignados. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes lo hagan con su nombre después, pero es el mismo procedimiento. Bien, entonces acá, como tengo más espacio, voy a anotar el nombre, ¿cómo me llamo? Juan Daniel. Juan Daniel. Juan Daniel. Juan Daniel. Juan Daniel Pérez Olivares. Olivares. Entonces, cada letra de mi nombre tiene un valor asignado. ¿Ya? Entonces voy a cambiar los valores o las letras por los valores. ¿Cuál es el orden alfabético? Sí. Empecemos con la A. ¿Ya? Como dice el profesor, con orden alfabético. Empecemos con la A. ¿Cuántas A tengo en mi nombre? Tengo una, tengo dos, tengo tres. O sea, sería 1, 1, 1. Recuerden que aquí la A vale 1. Después, ¿qué le sigue? Por orden alfabético. Así lo, ya lo tenemos ordenado, para sacar la mediana después.
A, B, C, una C, tengo C, no, D, letra D, la letra D, ¿cuántas D tengo? Solamente una. Entonces aquí esta D la cambio por el valor de 4. D, E, ¿tengo E? Sí, tengo E. ¿Cuántas E tengo? Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Entonces, tengo 4E y la E vale 5. O sea, sería 5, 5, 5 y 5. Después de la E, F tengo mi, no, G tampoco, H tampoco, y si tengo una, aquí, dos. Dos, dos sí, y ahí vale 9, o sea, sería 9 y 9. J, no. ¿Verdad, Juan? Ahí. Sería 10, porque la J vale 10. K, no tengo. L, sí. Dos. Tengo dos en a Daniel y en Olivares. Tengo dos. Y L vale 12. Sería 12 y 12. M. N. Sí. Tengo una, dos. Dos. Dos N. 14. 14. Ñ no tengo. O. Una. Y luego vale 16. ¿Qué más? P, sí, una. 17. Q, R, sí, tengo. Tengo dos. En Pérez, Olivares, tengo dos. Sería 19 y 19. Porque tengo dos R. S, una, 20, T, U, en Juan, 22, V, una, en Olivares, 23. ¿Y cuál letra me falta? La Z. La Z. 27. Si se fijan ahí, cambié todas las letras de mi nombre por sus valores respectivos. Y ya están ordenados de menor a mayor. Pueden ser así, chiquillo, ¿ya? Pueden hacer desde poner alfabético. Sí. Y así es mucho más fácil ya calcular la mediana después. Entonces, lo primero que voy a sacar va a ser la moda, porque eso es visual. La moda. La moda es el valor que más se repite. En este nombre, ¿cuál es el valor que más se repite? El 5. El 5 se repite 1, 2, 3, 4. 4 veces. Entonces la moda es el 5. Que el 5 equivale a qué letra? Letra E. Ahí estaríamos listos con el primero. Tenemos la moda. La mediana. La mediana, recuerden que es el valor central. Es el valor central. Ahora, hay que fijarse bien cuántas letras tiene mi nombre. Si es un valor par o un valor impar. Entonces, voy a volver acá. Voy a contarle cuántas letras tiene mi nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Impar. Un número impar. Entonces, la mediana es un solo valor que está en el medio. Ahora, si se fijan, son muchos valores. Son muchos valores. Entonces, cuando son muchos valores, lo mejor
es usar esta fórmula para encontrar el valor central. N más 1 dividido en 2. El N es la cantidad de datos, o sea, la cantidad de letras, que eran 23. Entonces va a quedar 23 más 1 dividido en 2. Cantidad de letras se refiere a cuántas letras tiene mi nombre, ¿cierto? Nombre completo. ¿Ya? Entonces, 23 tenía este nombre. Se le agregó 1. Sí, más 1 dividido en 2. 24 dividido en 2. 24 dividido en 2, y eso me da 12. Y ojo que esa parte es solamente cuando su nombre tiene, termina el número impar. Si termina el número impar, profe, la ¿por misma, qué uno, profe? La fórmula es así, viene dada así, para encontrar la posición central. Solamente se le agrega uno más, en caso de que tiene un par, y se le divide por dos. Se le agrega uno y se divide en dos. Ahí te da la mediana, en el caso de que tiene un par. ¿Y si termina par, profe? Allá voy, tranquilo. Ahí voy a explicar esa parte. Ya, recuerden, esta fórmula me ayuda mucho cuando tengo una cantidad enorme de datos y yo quiero encontrar el valor central. Ya, el valor central. Entonces aquí me dio resultado 12, pero este 12 no es la mediana, sino es la posición en el cual se encuentra la mediana. Posición, es la posición 12. Y voy contando. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coincidencia. La mediana es 12. La mediana es 12. Ahí sí un coincidente, chiquillo, que sí. Ambos eran 12 ya, pero su mediana es 9 o 14. Fue coincidencia que la posición fuera igual a la mediana. Y por último, el promedio, ya que aquí hay que usar calculadora ya, el promedio, recuerden que el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Y la cantidad de datos, para este ejemplo, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la cantidad de datos para este ejemplo? La cantidad de datos, ¿cuál sería? La cantidad de datos va a ser la cantidad de letras que tiene mi nombre. En este caso, tenía 23 letras. Entonces aquí yo tendría que sumar todos estos valores. El 1, 1, 1, 4, 5, 5. Sumar todos estos datos. Todo esto. Ahí el profesor Estefano está calculando esta suma. 240. ¿240? ¿Ya lo hice yo? ¿Cuánto me diría ahí? 270, voy a ver. Oh, vamos a ver, voy a comprobarlo yo ahora entonces. 1, 1, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Es el número? ¿Ya cuánto entonces? 270. 270. ¿Y 270 dividido en 23? 23 11,7, dejámoslo ahí, ¿ya? 11,7 sería el promedio de todos estos valores. Y todo esto que hice yo lo tendrán que hacer ustedes en su pregunta esencial, ¿ya? Ahora, por fortuna, acá la cantidad de letras que tenía este nombre era impar. O sea, la mediana va a ser un solo valor.
Puede pasar que su nombre tenga la cantidad de números, o sea, de letras par. Entonces ahí la mediana se hace diferente, ¿ya? Eso lo voy a explicar ahora. Espérenme. Entonces, le vamos a agregar, no, sí, vamos a agregarle otra S, ¿ya? Pero esto va a ser lo mismo, esto lo vamos a cambiar, ¿ya? Y la mediana también va a cambiar, la mediana. Ya. Para que resulte esto, para ver los dos casos. A este nombre le vamos a agregar otra S. Ahí, Olivares, ¿ya? Entonces va a tener 24 letras este nombre. Entonces aquí el S, ¿cuál era el S? Ese, ¿qué valor tiene el S? 20. Este 20 se va a repetir dos veces. Ahí y 24. ¿Ya? Y me pide la mediana. ¿Cómo yo hago la mediana para valores par? Entonces, de nuevo. Esta formulita me permite encontrar la mediana. N más 1 dividido en 2. Esa es la fórmula. ¿Ya? Que me permite encontrar la posición de la mediana. Ahora, el N es la cantidad de datos. Aquí lo voy a colocar. N, cantidad de datos. Cantidad de datos. Esta es la cantidad de letras que tiene mi nombre, ¿cierto? Correcto. En este ejemplo ahora tiene 24, porque le agregué otra S. Entonces va a ser 24 más 1 dividido en 2. Aquí me va a dar 25 dividido en 2 y eso me da 12,5. 12,5. Esta sería la posición de la mediana. Ahora la pregunta es, ¿esa posición 12,5 existe? Las posiciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, números enteros. Esta posición 12,5 no existe. Por lo tanto, yo me voy a la posición siguiente, posición 13. Posición 13. Y a la posición 12. Posición 12. La posición 12, ¿qué valor tiene? Posición 12 tenía el valor de 12. La posición 13, ¿qué valor va a tener? 2 igual. Estos dos valores son los valores centrales. Al medio. Ahora, como la mediana tiene dos valores centrales, la mediana va a ser igual al promedio de estos dos valores. O sea, yo tendría que sumar ese 12 más este 12 y dividirlo en dos. 12 más 12, 24, dividido en dos, me da 12. Ese sería el valor de la mediana para este caso. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con la cantidad de letras que tenga su nombre. ¿Ya? Y la media, se suman todos los datos y se divide por la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos va a ser la cantidad de letras que tenga su nombre. ¿Ya? Que tenga su nombre. Eso es todo lo que tienen que hacer en su pregunta esencial. ¿Ya? Recuerden que tienen que ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? O si no, la mediana va a estar incorrecta. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas que tengan?